Yo hace 6 años que estoy viviendo en el barrio. Necesidades, todas. Por ejemplo, desde cuando llueve, es imposible entrar y salir. Los caminos son intransitables. Colectivo no tenemos, porque se inundan las calles y ahí viene el problema. Línea 11 no anda. Y ahora están dando, no sé cómo. Hay pozos, hay baches y no quieren andar. Acá tenés una enfermedad o pasa un accidente y te podés morir porque no viene ni la ambulancia, no viene ni un policía. Sale 180 pesos llegar al hospital de niños. Si no tenés plata, no podés ir. Es un conjunto. Te trajeron acá las cloacas. No hay, tenés que usar cada 15 días que te destapen el pozo porque se llena de agua. Hay gente que no tiene para destapar la cloaca. Son 300 pesos cada 15 días porque los pozos están mal hechos, las casas están mal hechas. Tenés que gastar en plomero, tenés que gastar en albañil porque se te caen las casas. Y hay gente que puede y hay gente que no puede. Separarse de Altos, claro, de Noguera. ¿No crees que venga gente, claro, extraña a limpiar tu casa? Nosotros, lo mismo del barrio, queremos formar la vecinal y los mismos vecinos queremos que se hagan las cosas bien, controlar las cosas bien. Tenemos la vecinal del otro barrio, que es Alto Noguera, ¿no? Sí. La de Alto Noguera. Yo hace como 7 años que estamos acá, no la conozco. Jamás me vino a cobrar una cuota de socio, jamás me preguntó qué necesidad tenés. Si estás bien, yo soy la vecinal de la presidenta. Jamás vino. No la conozco. Cuando vienen para elecciones, vienen con promesas. Sí, vamos a venir, vamos a arreglar las entradas. Junta a la gente para charlar. Para el Día del Chocolate también. Acá hubo un partido político que hizo chocolate para los chicos. Sabe las necesidades del barrio. Se le ha dado cartas en mano a políticos que han dicho mañana... vamos y arreglamos las calles antes que lluevan y todos los meses lo mismo. Sí, la mayoría tenemos casa del mismo número. Sí. Las calles no la conocen. No. Pedís un remis y tal vez estás una hora parado acá y el remis va a la otra cuadra porque no saben cómo se llaman. Y realmente el barrio no figura actualmente en el mapa porque lo buscan en alguno, ponele, ahora llega. El cartero no te trae muchas veces porque va a otro lado, no sabe dónde queda el barrio. Si usted tuviese la posibilidad de tenerlo frente a frente al intendente Corral y al gobernador, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Que deje de gastar las obras. Que deje de gastar la plata en la obra en los bulevares y venga y gaste acá.